Muy buenos días, yo soy Diana Guamaní y les presentaré una nueva edición de Contraloría TV. En nuestro programa de hoy conoceremos Mazán, un distrito de Loreto en condición vulnerable y donde el resguardo a los recursos públicos es indispensable. Eso más adelante. Ahora veamos una entrevista sobre los beneficios del control concurrente al país y el ahorro que le ha generado al Estado su implementación. Adelante con el programa. Muy buenos días, nos acompaña Jennifer Pérez, subgerenta del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría, porque han emitido los resultados de un estudio sobre el impacto del control concurrente en las inversiones públicas. ¿Cómo está, Jennifer? Bienvenida a Contraloría TV. Diana, muchas gracias por la invitación. Para nadie es un secreto que la corrupción está en las obras y desde ese punto de vista se puede determinar cuánto le ahorró al Estado el control concurrente que aplica la Contraloría a las inversiones en general. El acompañamiento del control gubernamental a través de esta modalidad de control concurrente. Lo que se ha observado en el estudio, hemos tratado de analizar todos aquellos controles concurrentes que se han ejecutado inversiones que iniciaron en el 2018, es decir, tuvieron el acompañamiento del control concurrente desde el inicio de su ejecución y obviamente en el periodo hasta el 2023, que es el periodo que hemos tratado de tomar para el estudio. Y hemos observado cómo se han comportado estas inversiones desde que tuvieron el control. Y lo que hemos identificado es que en cada inversión que tuvo control concurrente entre el 18 y el 2023 y que iniciaron además su viabilidad o aprobación para iniciar su ejecución en ese periodo, tuvieron un ahorro promedio de 2 millones de soles por cada proyecto de inversión o por cada inversión en sus distintas modalidades. ¿Esto qué quiere decir? Que en términos agregados, las 1.874 inversiones que fueron analizadas en el marco de esta evaluación de impacto han generado en un beneficio neto en general de alrededor de 3.900 millones de soles. Y esto se determina porque el control concurrente pudo advertir sobre costos, paralizaciones de obras, exceso de pagos por compra de materiales. Este acompañamiento, efectivamente, como tú bien mencionas, las situaciones adversas, lo que hemos observado es que han ido apuntando a distintas fases del ciclo de inversión. Obviamente algunas han estado advirtiendo oportunamente algunas deficiencias en el expediente técnico, también en el tema de las conformidades con respecto a las valorizaciones, con respecto al cumplimiento del cronograma y cualquier otra medida de las gestiones administrativas que tienen que tomar las entidades para efectos de asegurar que la ejecución se ejecute dentro de su cronograma, dentro de lo que estaba programado. En efecto, y lo que hemos observado sí es que en promedio el control concurrente tiende a tener una tasa de corrupción mayor, sobre todo aquellas situaciones de mayor riesgo en comparación con las otras modalidades de control, lo cual podría estar explicando en cierto modo esa efectividad. Y eso se entiende que los gestores están aceptando las recomendaciones del control concurrente y corrigiendo errores. Hay una tasa promedio de un tercio de las situaciones adversas que logran corregirse dentro del plazo, lo cual evidentemente todavía es una cifra que requiere ir mejorando en el tiempo, pero ya con a pesar de, digamos, de tener una tasa de corrección moderada, lo que sí hemos observado es que este está teniendo un efecto que puede ser el propio acompañamiento en sí mismo. Las inversiones públicas asegura pues el desarrollo económico y social del país. ¿Puedes decirnos cuántas inversiones públicas se registran a la fecha? Bueno, actualmente en el Banco de Inversiones tenemos poco más de 202 mil inversiones activas que se encuentran con viabilidad o con aprobación, es decir, que estarían listas para ejecutarse. Esa es la cartera de inversiones a la fecha. ¿Y a cuántas de estas inversiones se ha decidido aplicar el control concurrente para protegerlas, pues, de actos de corrupción? Considerando justamente esto que te menciono, que alrededor del 84% son menores a 5 millones. Obviamente el control concurrente por lo general se ha centrado en aquellos proyectos de inversión de mayor envergadura económica, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mayoría, digamos, se han ejecutado control concurrente a más de 3.000 inversiones en este periodo, pero que tienen en términos de costo de inversión un monto evidentemente bastante alto y una muestra muy representativa de lo que es en general todo el monto de inversión de la cartera de inversión pública.
Y de esas, las que han entrado a la evaluación de impacto por el periodo, sobre todo porque iniciaron con el acompañamiento del control concurrente, es decir, tuvieron el acompañamiento puro, el experimento puro del acompañamiento del control concurrente, son las 1.874 inversiones. Se puede decir que el control concurrente evita que paralicen las obras, al menos las obras de infraestructura. Lo que sí podemos decir a partir de este estudio es que claramente el control concurrente presenta una ventaja comparativa y presenta una contribución muy directa en incrementar el avance financiero de los proyectos. Es decir, los proyectos que tienen control concurrente avanzan más rápido, se concluyen más rápido y tienen una probabilidad, esto es otro modelo que también, un tercer modelo que hemos aplicado, tienen una probabilidad de cerrarse mayor en comparación con aquellos proyectos que no tienen control concurrente. Y ante esas evidencias que tú nos estás explicando el día de hoy, que el control concurrente sí funciona y le ahorra al Estado, ¿qué responder a los detractores de este tipo de control? En el marco de un análisis ya de repente más cualitativo, se puede tratar de analizar alguna de estas otras percepciones que existen con respecto a su aplicación, desde el lado propio, por ejemplo, del gestor público, desde el lado de los supervisores de obra, desde el lado de la opinión pública en general, ¿cierto? Pero eso estamos hablando evidentemente ahí de recoger percepciones, por tanto, requeriría un análisis más cualitativo para identificar, como siempre, porque evidentemente siempre puede ser oportuno, siempre puede ser todo mejorable, de identificar algunas situaciones que puedan de una u otra manera alimentar mejor el proceso de la ejecución del control concurrente. Pero sí, lo cierto es que en términos objetivos, claramente estos proyectos presentan una ventaja, ¿no? Muy bien, Jennifer, muchas gracias por acompañarnos hoy en Contraloría TV. Muchas gracias, Diana. Quédense con nosotros, regresamos después de la pausa. Aprende cómo registrar paso a paso la veeduría escolar, programa de mantenimiento en las instituciones educativas 2024. Paso 1. Verifica si tu colegio es beneficiario del programa de mantenimiento para el año 2024, ingresando a controlsocial.contraloria.gob.p/auditoresjuveniles. Paso 2. Participa en la veeduría escolar según corresponda. Si eres estudiante, haz clic en el botón Veeduría Escolar Estudiante. Si eres director, docente, personal administrativo o padre de familia, también puedes participar seleccionando la opción Veeduría Escolar Adultos y selecciona tu cargo u ocupación. Paso 3. Si eres estudiante, peruano o extranjero, no olvides tener a la mano el documento de identidad vigente de tu mamá o papá para ingresar sus datos. Si eres director, docente, personal administrativo o padre de familia, ingresa el número de tu documento de identidad. Luego, completa el código de seguridad y dale clic en Buscar. Paso 4. Ahora ingresa tus datos. Paso 5. Luego, completa los datos de tu colegio y selecciona la veeduría Programa de Mantenimiento en las Instituciones Educativas 2024. Paso 6. Lee atentamente y completa todas las preguntas. Si eres estudiante, hazlo con la ayuda de tu mamá, papá o docente. Paso 7. Lee y acepta la declaración de participación en la veeduría escolar. Y finalmente, dale clic en Enviar. No te olvides de descargar y guardar tu constancia de participación. Ya somos más de 1 millón de auditores juveniles. ¡Únete a nosotros! A continuación, nuestro informe especial sobre la jornada de trabajo realizada por el Contralor en el distrito de Mazán, en la región Loreto. Mazán es uno de los 11 distritos que conforman la provincia de Maynas, en la región Loreto, con alto nivel de pobreza y donde habitan varias comunidades nativas. Hasta aquí llegó una comitiva de la Contraloría General encabezada por el Contralor Nelson Schack, en un viaje por río de 2 horas, a fin de informar a la población y a sus autoridades sobre las acciones de control y resguardo a los recursos públicos realizados y programados para este distrito de la selva amazónica. Así, se dio a conocer sobre los 3 informes de control emitidos sobre la próxima construcción del Centro de Salud I3 Mazán, que tiene un presupuesto superior a los 37 millones de soles, en los cuales se advirtieron deficiencias en los estudios de preinversión que no garantiza la atención a la población. Los gestores responsables han sido notificados de estas alertas para que adopten las acciones oportunas. De igual forma, como parte de la jornada de trabajo, se informó a la Municipalidad Distrital de Mazán sobre situaciones que ponen en riesgo la recepción, almacenamiento y distribución de productos del vaso de leche.
Recordemos que este programa social tiene como objetivo proveer apoyo en la alimentación, principalmente a niños entre 0 y 13 años de edad y a madres gestantes en situación vulnerable. Ante la necesidad de incrementar el resguardo de los recursos en el distrito, se anunció la incorporación de 41 auditores de la Contraloría en la región Loreto. Por todo ello, comunicamos que en el segundo semestre de este año realizaremos un operativo de control en Mazán a fin de determinar las irregularidades denunciadas de la gestión municipal actual y la anterior. La experiencia que has adquirido en la vida necesita ser compartida. Únete al programa Mentores de Control Social. Los peruanos y peruanas que buscan lo mejor para nuestro país necesitan de tu acompañamiento, conocimiento, orientación y motivación para desarrollar el control social a través de los mecanismos de participación ciudadana que la Contraloría General viene desarrollando. Solo tienes que tener entre 60 años o más y poseer conocimiento o experiencia en el sector público y o privado. Participa. Empoderar a otras personas te hace más grande. Para mayor información, ingresa a controlsocial.contraloría.gob.pe/mentores-de-control-social. A continuación, nuestro resumen de noticias con las principales acciones de control en el país. Identificamos que la empresa concesionaria de electricidad de Ucayali Electro, de la región Ucayali, adquirió un transformador de potencia de energía eléctrica para las subestaciones de Campo Verde y Manantay por más de 5 millones de soles que a la fecha no se utilizan. De acuerdo a nuestro informe de control, la entidad no gestionó ni ejecutó el Plan de Inversión de Transmisión 2017-2021, lo cual originó que se pague a la empresa contratista 26.000 soles por lucro cesante dispuesto mediante laudos arbitrales, lo cual representa perjuicio económico. Se identificó responsabilidad civil y administrativa funcional en dos funcionarios de Electro Ucayali. Determinamos un perjuicio superior a 444.000 soles en la empresa pública Electrosur Este de Cusco, por no cobrar penalidades a dos contratistas que ejecutaron obras fuera del plazo contractual. Se trata de obras en las comunidades de Chupani y Chauyacocha, en la provincia de Urubamba, así como en la provincia de Cusco. Los resultados de nuestros informes de control, que detallan los hechos irregulares, fueron comunicados al titular de la entidad para el inicio de las acciones civiles en contra de los dos funcionarios comprendidos. Advertimos que el proyecto especial binacional Puyango-Tumbes no cumplió la orden arbitral de emergencia, que dispone abstenerse de realizar acciones administrativas o financieras. De acuerdo a nuestro informe de control, el arbitraje de emergencia fue solicitado por el consorcio anterior y la orden arbitral se notificó a la entidad el 30 de mayo pasado. Pese a ello, el área legal no se pronunció y el 29 de mayo último se suscribió una nueva contratación directa para el saldo de obra de rehabilitación del servicio de agua para riego del canal La Peña por 25 millones de soles, vulnerando el decreto legislativo que rige el arbitraje vigente desde el 2008. La ciudadanía de la provincia de Castilla, en la región Arequipa, alertará sobre las deficiencias en el uso de bienes y recursos del Estado durante la audiencia pública La Contraloría te escucha, que se realizará el 24 de junio próximo. La ciudadanía que desee participar podrá inscribirse el mismo día del evento en el auditorio del Hospital de Aplao, a las 3 de la tarde, ubicado en la avenida 21 de Marzo. El único requisito es ser mayor de edad y contar con el documento nacional de identidad. Las alertas ciudadanas que se reciban serán evaluadas por el equipo de denuncias de la Contraloría General para determinar las acciones de control gubernamental que correspondan. Identificamos un perjuicio superior a los 4 millones de soles en la Municipalidad Distrital de Chipao, región Ayacucho. Esto debido al pago de trabajos parcialmente ejecutados y con deficiencias de construcción. Además, determinamos que no se aplicaron penalidades al contratista y supervisor de la obra, mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal Moyobamba-Santa Rosa-Chonta-Santa Cruz a la carretera interoceánica del distrito Chipao de la provincia de Lucanas. Nuestro informe de control identifica a 6 funcionarios y servidores con presunta responsabilidad penal. Ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Contraloría TV.
Y recuerde ver nuestro programa Puntos de Vista, con el análisis y reflexión del contralor Nelson Schack sobre temas relacionados a la lucha contra la corrupción.